Uno de los temas que Juan José Frangé le tocará resolver apenas asuma el cargo de alcalde de Zapopan el próximo 1 de octubre será el de las sedes de los basureros metropolitanos una vez que se canceló el terreno en Tala. El próximo alcalde de Zapopan advirtió que el basurero de Picachos, situado en la carretera Colotlán, puede recibir la basura de Zapopan y de Guadalajara, pero no tiene capacidad para alojar los desperdicios de Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco, por lo que deben buscarse otras sedes. El trabajo que hizo Pablo Lemus en Zapopan y que ha hecho con el vertedero de Picachos ha sido extraordinario. Es un vertedero de ejemplo, la verdad, a nivel nacional. Se le ha invertido muchísimo dinero, pero depositar toda la basura de la zona metropolitana en un solo lugar pues tiene consecuencias muy graves de que si tenemos 2 años de vida y volver a hacer otra celda, entonces tenemos que mediar. Yo creo que tenemos que apoyarnos entre todos los ayuntamientos, pero tampoco pasar la bronca de un lado para otro y al rato vamos a tener la bronca de Zapopan, ¿no? Este lunes, los alcaldes electos del área metropolitana de Guadalajara se reunieron para revisar el tema de la disposición final de la basura. En la mesa está la opción de que existan 2 o 3 basureros metropolitanos, entre los que estará Picachos, pero para recibir basura de Guadalajara y Zapopan. Hay una opción para abrir un vertedero de residuos en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, pero Juan José Frangé no dio mayores detalles del terreno que tienen visualizado para esa tarea. Y voy a hablar de toneladas, ¿no? Y en el caso más cercano, pues es Guadalajara, ¿no? Que Guadalajara deposite en Picachos y Zapopan. Obviamente ahí estamos hablando ya del 65% de la parte de... ¿Los otros dos dónde serían? ¿Eh? ¿Los otros dos vertederos cuáles serían? Bueno, se había planteado en Ixtlahuacán y había otros, pero tenemos, también hay privados, obviamente, pues hay privados. Está Hazard, que se encuentra ahí arriba, que está en Zapopan también. Y bueno, Ixtlahuacán, y a ver qué otras soluciones vamos a ver ahorita al respecto. Lo que sí le queda claro a los ayuntamientos metropolitanos es que la definición de las sedes de los nuevos basureros metropolitanos le corresponde tomarla a los alcaldes, luego de que el gobernador Enrique Alfaro se deslindó y dijo que ese tema es una facultad exclusiva de los municipios. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.